Siento cuando mi amiga, como cuando tu amiga está saliendo con el peor de todos. Sí, 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 sí. En la noche ni me peló, no se quiso ni hacer skincare conmigo. Bueno, aquí estoy, amiga. Gala y Karime están preocupados por Brigitte. Y es que la cercanía que está teniendo Brigitte con Cian ya está preocupando a sus compañeras. Y Karime le dijo a Gala que Brigitte está muy rara y que el día de hoy no quiso hacer nada con ella. Y que ella le pedía que estuvieran juntas y que Brigitte habría preferido estar con Cian. Y obviamente esto hizo sentir mal a Karime, quien le dijo a Gala que al parecer la relación entre Cian y Brigitte iba más en serio de lo que ellos pensaban y que todo parece indicar que Brigitte estaba comenzando a sentir cosas por Cian. Y es que sin duda, a estas alturas de la competencia, una relación entre Brigitte y Cian sería terrible para el cuarto mar, pues ya han ganado muchos puntos con el público y el público tiene muy claro el querer sacar a Cian, por lo que el hecho de que Brigitte esté prefiriendo estar con él a estar con sus compañeros está dando también ya mucho de qué hablar en redes sociales, pues también están criticando mucho a Brigitte porque temen que pueda traicionar a su equipo. Pero sí hay que guiarla en su camino. No, yo ya no le quiero decir nada porque se ofende y me dice, solo estoy demostrando una amistad para que la gente vea que se puede ser amigos. Sí, güey. No me pela ya. Pero pues ya ni modo. Pues que se divierta, güey. Sí, pero no me dejes entonces sola. No, no, no. Le dije, vamos a reposar. Y nos hacemos skincare y se iba con este pelafustandrán. Amigas, no dejen todo por un galán baboso. Siempre tienen que darse su lugar, sus espacios y no dejar a sus amigas. Porque ahí cuando las dejan, ay, estoy muy triste. Tengo varias así. Uy, y amigos más. ¿Quién? Ah, Yagui es uno de esos. Hijo de su puta madre. Nada más tiene novia, se desaparece. Sí, yo nada más la cortaron, va al café conmigo, va las uñas conmigo, no me lo despego. ¿Estás usando este? No, quédate. Yo voy a hacer ejercicio, pero como hay 15, que se me baje tanto la comida, 20 es lo ideal, ¿no? Es que no veo, no quiero ver. Sí, lo estoy haciendo bien. Porque estoy solita. Brigitte ya no está a mi lado. Me cambió por el maldito Juan Calzón. ¿Pues no, no le voy a decir porque se arde y se enoja y se pone peor. Dejaré que se aburra unos días y ya le digo. ¿Qué te iba a decir? Ay, ¿y qué crees que me dijo el muy igualado asqueroso? ¿Qué te dijo? Estábamos hablando de las carillas. No sé, le dije ay, a ver si me pelas mi... Me pegas mi diente. Ah, sí, que no sé qué. ¿A quién? A Mario, a ver si me pegas mi diente al rato. Sí, claro, ya se nos había olvidado. Y me dice, y me dice, está muy difícil. Y le digo, no, porque es diseño de sonrisa, nada más es un pedacito. Y me dice Juan Calzón, ¿cómo? ¿Tres carillas? ¿Y por qué tienes chuecos los dientes de abajo? Y para empezar, no los tengo. ¿Qué me dijiste? Que nada más tengo uno. Porque me sube la guagua al tinaco media hora después, Gala. Hasta ahorita se me ocurrió decirle una insolencia. ¿Qué le ibas a decir? Eso no se le dice a una mujer, chamaco vulgar. Le hubiera dicho, ¿por qué te vale verga? ¿No? Yo sí le hubiera contestado. No sé. ¿Por qué te vale verga? ¿Te vale verga, no? Ay, es un castroso, güey. Guardo el cilantro y me queda el saltito cilantro en el refri. Límpiale aquí, Cari. Hay cilantro. Y jodió el arroz, se metió en el arroz de Mayito. Cuando no se toca arroz ajeno, ni se le mueve. Entonces, si lo notas medio duro, al rato aviéntate la de... Ay, el arroz quedó medio durito. No, a mí no me metan en pedos, güey. Que yo luego las defiendo y ustedes no me defienden por mi verga. Yo ya te dije que a mí me hagas la señal. Y no me estás defendiendo en nada. Solo te estoy diciendo que el arroz también está duro. También pinche arat, güey. Luego sale uno a defenderlo y... Ay, le voy a pedir disculpas. Y dices, no mames, ¿le va a pedir disculpas? Pues no sé, güey, ya no sé. Ya no sé, güey, nada. Ya. Estoy cansada de defender gente, güey. Y... Pues nada, nuestra amiga. Tenemos una soldada
caída por Juan Chong. Ni modo, pues es que no está feo el muchacho. Y pues mi amiga. No está feo, pero es bien insoportable. Pues que se divierta. Que se coma un arroz cubano de vez en cuando. Eso sí. Déjala. Lo que sí es que también anda de coscolino con Ricardo. También, eso no me gusta, sí. En la mañana te digo que estaba yo lavándome los dientes y que le dijo, no, bebé, yo me fui a dormir 10 minutos después de que se subieron. Claro que no. Cosa que tú y yo sabemos que no es cierto. Pero no seré la amiga tóxica, que hagan lo que quieran hasta que ya vea que se pase. Pues a mí ayer fue y me dijo, ¿crees que sea buena estrategia? No sé qué. Y le dije, pues mira, por salud mental, llevarte bien con todos está chido. Obvio. Haz lo que tú creas. Solo aguas, güey. Porque puede que una vez te digan cosas malas nuestras. Dos, tres. Y te empiezan a infectar el cerebro. Y te empiezan a decir, mira, Gala hizo esto por esto. Y güey. Y Juan Chong se la vio hablando mierda de mí. ¿Cómo ves que dijo, si escuchaste? ¿Qué? Que yo había pedido que me cambiaran a tierra, le dijo a Brigitte. Sí, es lo que te digo, güey. Entonces puede que te lo digan una vez, pero ya si te lo dicen dos, tres, y que wey. Yo valgo pa' pura madre en el cuarto, hazme el favor. Y cuando empiezas a meter el corazón a este pedo, güey, pues valió madre. Por eso yo prefiero, sí los escucho y así, pero güey... Mi equipo es Mar y prefiero estar con ustedes porque vamos por un mismo camino. No, a mí esta hueva me da estar con ellos, o sea... Y me aburren, aparte. Ajá, o sea, puedo tener una convivencia sana, ser amable, no tengo pedos con ninguno, pero de eso a hacer la gran plática... Exacto. Luego, cuando me uno a las pláticas, hasta me aburro, güey, mejor me voy. Son aburridas, güey, no escuchan, se interrumpen entre ellos. No, y puro pinche...